Cuéntame más sobre el río. ¿De qué más me perdí? Amigo, este sitio es un asco. Demasiados Covenant juntos en busca de asilo. Sí, De Marco dijo que era una locura. Bueno, podría ser peor. Mira lo que pasó en New Phoenix. Hasta atrapamos a ese bicho Sanguili tratando de detonar una bomba Havoc. Oh, ya, déjalo. Ya sabemos que estabas al otro lado de la ciudad cuando atraparon a ese Hinshead. ¿Sí? ¿Y dónde estabas tú, De Marco? Bueno, pues Madsen y yo nos asegurábamos de que las chicas de Río de Janeiro se sintieran sanas y salvas. Eso es. El equipo Majestic haciendo un poco de integración comunitaria. Así es. Tenía seres queridos en New Phoenix, ¿verdad? ¿Oye? Lo siento, no era mi intención. Está bien. Lo superaré. Oye, Thorn. Deberías echarle un ojo a esto. Ahí está, hermano. La Infinity. Majestic. Sí, eso somos. Bienvenidos a bordo, Spartan. Soy Roland, IA de la nave, a su servicio. En la línea, Spartan. Ahora mismo viene alguien para acompañarnos. Muy bien, Majestic, formación. Oh, mira eso. Oh, vaya. Yo la vi primero. Hola. Hola, Spartan. Paul De Marco. Dirijo el equipo Majestic. Caray. Todo un equipo, ¿eh? Perdona, ¿cómo te llamabas? Sarah Palmer. Comandante, Sarah Palmer. Dirijo todos los equipos de asalto de la nave. ¡Equipo Majestic, comandante cubierta! Tranquilos, Spartan. Síganme. Vamos a la cubierta C. Cállate. Atención. Prepárense para el salto del desliz espacial. Esta es la última señal de localización de la flota del Covenant, capitán. Posicionamiento estándar, la verdad. Comandante Palmer. ¿Aburrida en el mundo Spartan? Capitán Lasky. Sabes que vengo aquí en busca de paz y silencio. No interrumpo la siesta, ¿verdad? Todo lo contrario. El espectáculo comienza a las 5. Hemos esperado 6 meses. Podríamos pasar otras 48 horas con los equipos en los juegos de guerra. La Marina discrepa en este caso. Quieren que estén listos. Ya. Señoras y demás Spartan, atención. Su nuevo destino es un planeta que descubrió la humanidad hace 6 meses, llamado Requiem. Algunos de los veteranos sabrán lo que les espera. El resto necesitan aprender algo. Cerebritos quieren establecer bases de investigación. Pero, para que puedan hacerlo, tenemos que sacar a unos invasores del Covenant. Los Covenant creen que este es el hogar de uno de sus dioses. En mi opinión, si esos tarados quieren ver a Dios, es nuestro deber. Hay que ayudarlos. Infinity fuera del desdispacio, capitán Lasky. Teniente Austin, siga adelante. Descenso de sus naves cuando diga. Ya. Repito, acceso a Requiem despejado. Luz verde. Majestic 1 aproximándose. Sujétense, estamos entrando. Allá vamos, Majestic. ¿Dónde diablos nos estamos tejiendo? Cuidado con los escombros. Mucha lluvia. Señora verde, chicos. Falta poco. Suponía que este planeta estaba despejado. ¿Pues eso se suponía? Sí. Estas cosas salen de donde les da la gana, ¿no? Es que eso no es justo, ¿ah? ¿Eh? ¡Madsen, cuidado! ¡Joya, vuelve cubierto! ¡Joya! Majestic. Joya. Hará falta más que esto para matarme, comandante. Hey. Comandante. ¿Qué le pasó a Joya? Él se lo buscó. Si hubiera seguido órdenes, estaría bien. Muelle a la espera, líder de equipo. Comandante Palmer. ¿Qué es eso? El equipo Carmesí trajo un regalo. Sea lo que sea, tiene a los cerebritos emocionados. ¿Qué diablos? Roland. ¿Qué pasa? Pérdida de energía en varias cubiertas, señor. Estoy buscando el origen. Conecta con la sala de máquinas. Sí, señor. Doctor Glassman, la Infinity pierde energía. Ya me di cuenta, capitán. ¡Ah! La gravedad artificial también está apagada. Señor, nos está arrastrando el planeta. Quiero respuestas. Si usas motores construidos por alienígenas hace 100.000 años y contratas a una criminal de guerra para instalarlos, ¡ah! No puedes esperar un comportamiento predecible. Roland, ¿qué es esa maldita cosa? Desconocido, Spartan. Estado actual, Sarah. Los últimos intentos de persuasión física no han surtido mucho efecto. Esa cosa está bien cerrada. Toda tuya, doctor. Vaya. Oye, mira esto. Es asombroso. Nunca había visto nada parecido. ¡Doctor Glassman! ¡No! ¡No! ¡Capitán! ¡No! Capitán Lasky, el capitán de Aladdin solicita permiso para traer a bordo a la prisionera. Última oportunidad de cambiar de idea. Es tarde para eso, Sarah. Hay que saber lo que pasa. La encerraron por un motivo. Permiso concedido, Roland. Doctora Halsey, gracias por venir. No me voy a pasear esposada por la nave que yo misma construí. Muéstrame el artefacto. muy oscuro para una investigación adecuada. Tenemos fluctuaciones aleatorias en toda la nave. La energía sigue totalmente en cero. Pondré iluminación adicional enseguida. Eso estaría bien. ¿Se ha producido alguna otra reacción desde...? ¿Desde lo ocurrido al Dr. Glassman? No. Ya veo. ¡Cuidado! No soy Henry Glassman, capitán. Créeme, doctora. Sé quién eres. Sí. Ya veo que has decidido que merezco a 3 del nuevo modelo. El capitán Lasky pidió lo mejor. Y aún así... ¿Qué pasa, doctora? Sala de máquinas. ¿Por qué nos ponen a vigilar a una vieja? Es terrible, amigo. Toda una científica loca. Creó a los Spartan originales. Al jefe maestro. No puede ser. Sí. Dicen que secuestró a un montón de niños. ¿Cómo? ¿Qué haría una anciana como ella con unos niños? Se les enseñó a guardar silencio. Luego a comportarse como Spartan. Roland, sala de máquina sellada. Sistemas en funcionamiento. Verás, capitán, puedo navegar la Infinity sin ayuda humana. No te preocupes, Roland. Te la quitaremos de las manos pronto. Y ahora dejaremos que los criminales toquen todo. Puedo teclear por ella, si así te sientes mejor. Ayudaría. Ella instaló estos motores. Nadie en la UNSC los entiende tan bien como ella. ¡Hey! El artefacto Forerunner se comunica con tus motores. También Forerunner. Pero además se está comunicando con estos otros sistemas. Sistemas de comunicaciones, eléctricos, soporte vital... Solo los motores son tecnología Forerunner. El resto es humano. Cierto, pero el artefacto está conectado con ellos. Y tanto él como tus motores están transmitiendo... ¿A Requiem? Vinieron a estudiar el planeta. Pero en realidad, algo del planeta los está estudiando. Víbora. Tengo curiosidad, eso es todo. Da igual, amigo. Diviértete. Doctora Halsey, Spartan Thorn, hoy seré tu escolta. Al menos tocas, no como la mayoría. Mejor ponte a trabajar. Entiendo que trabajaste con los Spartan originales. Temo que eso sigue siendo... confidencial. Pero a los Spartan originales se les reclutó de niños. Hice lo que era necesario. ¿Por qué niños? ¿Tú qué crees? Bueno, les podría haber dado ventaja. Al empezar tan jóvenes. Al no conocer otra cosa... Había muchos motivos para las decisiones que debimos tomar. Psicológicos y fisiológicos. ¿Psicológicos? ¿Entonces crees que no somos capaces de ser Spartan? Algunos están más cerca que otros. Si me disculpan. Roland, abre REQ 513N. Supongo que querrás empezar antes de la tragedia. Sí, Roland. Atacaron a Castle cuando llevaba suministros a Copernicus. Copernicus. ¿La base científica que buscaba la IA bibliotecaria que se encontró el jefe maestro? En vez de eso, encontraron otra cosa. Jul 'Mdama. Sí. Por si Requiem no tenía ya bastante. Pues, señor Thorn, ¿qué interés en concreto tiene mi investigación para usted? Me alisté en los Spartan porque... estuve un año en el ejército antes de que mataran a mi familia en New Phoenix. Siempre pensé que eran especiales. Pude haberlo salvado. Y te ayuda. Ayuda a tu tristeza estar aquí en Requiem, dispararle a los... ¿cómo los llaman? ¿Prometeos? ¿Doctora? Prometeo robó el fuego de los dioses y se lo dio a la humanidad. Siento curiosidad por saber qué posibles regalos guardan estas formas de vida. Son robots de los Forerunners. Luz sólida y armadura, despiadados, brutales. ¿Qué pueden ofrecernos? Nada más que problemas, doctora. Solo son máquinas de matar. Interesante. Doctora Halsey. Silencio, estoy trabajando. ¡Por favor! Por el amor de... ¿cuántas veces tengo que decirlo? ¡Que no hablo sanguíneo! Progress. Necesito mejor equipo. Más materiales. En lo que a tecnología se refiere, me han puesto a frotar 2 palos a ver si hago fuego. Ok. Para eso no hace falta traducción. ¿Estás diciendo que hay un auténtico Forerunner vivo dentro de esta cosa? Vaya. Me pregunto qué podría contarnos. Libraria. Minagarakuba. Kahuri. Carmesí tiene controlada la situación en tierra, Majestic. Saquen ese paquete de Galileo y tráiganlo al Infinity de inmediato. ¿Ahora somos los transportistas de Carmesí? ¿Por qué nunca tenemos trabajos interesantes? Conmigo, Joya, vamos. En marcha. ¡Contacto! ¡Cubierto! Otra vez tenías que abrir la bocota, Madsen. Aún no morimos, Grant. ¿Aún? ¡Regrúpense aquí! ¡Thorn! ¡Madsen, muévanse! ¡Antiaéreo abatido! Sí, Don, lo sé. De acuerdo, Spartan. Se acabó el picnic. ¡Todo el mundo al Pelican! ¡Vamos! ¡Eh! Si volamos, estamos muertos. ¡Joya! Sí. ¡Toma esto! ¡Prepárense para el despegue! ¡Tengo una idea! ¡Don, regresa! ¡Es una orden! Lo tenemos. ¡Vamos ya! Tomando una lectura. Ay, no. Doctora. Un momento. Interesante. Doctora, esta cosa parece familiar. Sí, es muy similar a una matriz de IA. Pero ya lo esperábamos. ¡Doctora Halsey! ¡Roland! ¡Congela los monitores! ¿Fotos? Vida civil. Quizás una colonia o algo así. No son fotos. Recuerdos. Una IA alienígena, con recuerdos humanos. Eso es New Phoenix. Ahí crecí. No puede ser verdad. Lo sabía, ¿no es así, Capitán Lasky? La UNSC es consciente de que los Prometeos son humanos antiguos. Eso no es antiguo. Es el ataque a la Tierra que ocurrió hace 6 meses. Lo sabían. Imposible. No tengo idea de cómo llegaron aquí estos recuerdos desde la Tierra. ¡Thorn! ¿Qué pasa, doctora? Sospecho que no entendimos el verdadero propósito del artefacto. ¿Qué es? Estoy en eso. Qué bien que por una vez no tengas respuestas para todo. Me han ocultado muchas cosas. He decidido empezar a cuestionar todas mis suposiciones previas. Doctora, esto nos sorprende tanto a nosotros como a ti. Creo que es mentira, capitán. ¿La bibliotecaria? ¿Doctora? ¿Pero qué estás haciendo? ¿Con quién hablas? Maleducada. ¿Maleducada? Palmer, pon a la doctora Halsey bajo custodia. ¡Ja, ja! ¡Funciona! Glassman. Bueno, al menos algo funciona. ¿Por qué te veía esa gente? ¿Qué es? La vida es corta. Nunca sabré todo lo que existe en nuestra diminuta galaxia y mucho menos en el resto del universo. Y tengo tantas ganas de saberlo todo. Pero en la UNSC son como niños que juegan en la arena, ignorando la inmensidad del océano que los rodea. Seguro que después de esto no te dejarán siquiera acercarte al agua, Catherine. ¿Por qué? No he revelado nada. Los servicios secretos sabían mi nombre, mi misión, y me ofrecieron datos que avanzarían años la investigación. En fin, es una misión de investigación. Aunque a ti te parezca un juego de guerra real. Comandante Palmer. Roland, ahora no. Capitán, se trata de una emergencia. El Spartan Thorn ha sido detectado en Requiem con vida. Tengo muy claro qué hice. expansa se quedó a su vida y Daruka Kareausa Gek Rikia Ise. Doctor Glassman, gracias por el rescate. Doctora, ¿puedo preguntarte algo? ¿Qué es lo que esperabas obtener con tu pequeña treta? El capitán Lasky tenía mucha fe en ti. Sí, su hospitalidad me deja sin palabras. Vamos, doctora. ¿Qué puede usted ganar ocultándonos información? Los secretos pueden ser útiles. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la frase iridio deshecho. Deshecho. Activado el protocolo de invalidación de la IA, doctora Halsey. Roland, comunica a los guardias de afuera que el capitán Lasky ha solicitado mi presencia en su sala. Luego bloquea las comunicaciones. Sí. El capitán quiere verte, doctora. Siéntate, doctora. Gracias, caballeros. Pueden irse. Roland, dame acceso total a la terminal. Sí, doctora Catherine Halsey. La mano del Didacta. Si compartieran información conmigo, podría solucionar todos los problemas del mundo. Envía a mi terminal todo lo que la UNSC sabe de la bibliotecaria. Sí, doctora Catherine Halsey. Esta es mi propia investigación. Necesito información nueva. Todo lo que se me ha ocultado. Solo hay unos datos que no son parte de tu investigación. Informe del jefe maestro, Cabo Mayor Spartan 117, tras el incidente de New Phoenix. ¿John? Yo... Roland, prepara un Pelican para su lanzamiento. Y conecta este terminal a las comunicaciones infiltradas por el artefacto. ¡Doctora, lo que me hiciste! ¡Ah! Sí, doctora Catherine Halsey. Jul 'Mdama. Catherine Halsey. Llevamos mucho tiempo jugando a tu juego. Y nos hemos quedado sin tiempo. La última vez hablamos de ayudarnos mutuamente. ¿Quién, excepto la mano del Didacta, me ofrecería un alma prometea? Lo que tú, Jul, la bibliotecaria. Un nombre muy poderoso para ambos. A la bibliotecaria le gustaban los humanos. ¿Lo sabías? Eso fue un truco sucio, doctora. Es mi turno. Quieta, no te muevas, doctora. Doctora Halsey, te he subestimado durante mucho tiempo. Con un criotubo no te moverás hasta... John está vivo. Ha estado en esta nave. Nadie me dijo que vivía. ¡Están por todas partes! ¡Mantenga la posición! ¡Y que no pasen! ¡Estoy ocupada, capitán! ¡Caballeros se materializan en el artefacto! ¡No te preocupes! ¡Los contenemos en el hangar! ¡Ya es tarde! ¡Están aquí! ¡Halsey! ¡Vamos, doctora! ¡Capitán Lasky, a todo el mundo! ¡Todos a sus puestos! ¡Los atacan! ¡Lasky! Thorn. No soy un Spartan. Tengo que descansar. Por favor. ¿Por qué caminamos? ¿Tu armadura no tiene equipo de comunicaciones? Solía tener. ¿Cuánto queda? La base Galileo está a 2 o 3 kilómetros. En un par de horas estaremos en casa. Doctor Glassman, ponte a salvo. ¿Qué es eso? Capitán, los Prometeos. Sigue avanzando, doctora. Lo encontré, Roland. También a Halsey. ¿Con vida? Por ahora. ¿Estabas preocupada? Un poco. Amigo, te hemos estado buscando por todas partes, en serio. Teniente James, sácanos de la órbita. Aléjanos de Requiem para que esas cosas no puedan subir a bordo. Los mandos no responden, capitán. La Infinity está bloqueada. Capitán, mira aquí. El artefacto está actuando como un ancla desliespacial y nos inmoviliza. El desliespacio no es físico, no inmoviliza... Pero todavía hay muchas cosas que no sabemos del desliespacio. Tú, cállate. Tendrías que haber arreglado ese agujero hace días. ¡Capitán! ¡Maldita sea! Todo fue muy rápido. Solo vinieron por ella. Algunas de estas placas eran de Spartan. Como agradecimiento. Genial. Mira esto. Se están llevando todo lo bueno. ¡Oh! ¡Ajá! ¿Qué es esto? ¡Ah, genial! Tengo un mapa. ¿Capitán Lasky? Almirante Osman, ¿has visto el informe sobre Halsey? Me aconsejaron que dejara a Catherine encerrada bajo 7 llaves. O que la eliminara por completo de la ecuación. Lamentablemente, no hice nada de eso. Entonces, capitán, hoy seguiré el consejo de mi predecesor. Te ordeno que elimines a la doctora Catherine Elizabeth Halsey. Creo que tú buscas poder. El conocimiento es poder. ¿Glassman hizo esto? Yo no estaría tan segura. El escudo protector sale de la propia estructura. Y si no me equivoco, se necesita un toque humano para acceder. La liberaron gracias a mí. No somos asesinos, somos soldados. Halsey sabía lo que hacía cuando entabló amistad con los chicos malos. Lo digo en serio. Nuestro trabajo no es matar civiles. No, pero hay que hacerlo. Y no confío en nadie más para hacerlo bien. Tiene que haber otro modo, quiero decir... Ya sabes qué quiero decir, Tom. No terminarás frente al tribunal por culpa de ella. Sarah, detente. Órdenes son órdenes, Tom. Y voy a respetarlas. No cambiará de parecer. Roland, ¿dónde está el equipo Majestic? ¡Nos vamos! Equipo Majestic. Doctor Glassman, me alegro de que todos estén sanos y salvos. Capitán Lasky. No esperaba verte a ti aquí. Majestic, necesito un favor personal. Han secuestrado a la doctora Halsey. Bienvenida. Eres la bibliotecaria, la mujer del Didacta. Hay un líder del Covenant fuera. Piensa que tienes algo muy valioso. Y es cierto, pero lo que tengo no es para él. Es para ti, Catherine Halsey. ¡Aquí arriba, idiota! Es cosa nuestra. Tú ve por la vieja. Esta es la llave de Janus. Indica la ubicación en tiempo real de los dispositivos tecnológicos Forerunner en la galaxia. Todos ellos. No habríamos creado tanto de no tener medios para catalogarlo. Esto era para que mi marido ayudara a tu gente al completar su meditación. Lleva la llave al registro absoluto. Impulsa a la humanidad con lo que encuentres. ¿Por qué me la das a mí? Se acerca la hora de Requiem. La llave y su significado no deben perderse. Comandante Palmer. ¡Majestic, ataque! ¿Qué demonios están haciendo aquí? Lasky nos envió a rescatar a la doctora Halsey. ¿Rescatarla? ¡Es una traidora! Con todos mis respetos, si estaba del lado de Jul 'Mdama, ¿por qué querría que consiguiera esto antes que...? El dispositivo de proyección que ha encontrado Majestic indica que en Requiem hay otros dos artefactos como el del hangar. Ahora, estos artefactos son los extremos del conducto Desley espacial que mantiene conectada físicamente a la Infinity con Requiem. Sí. ¿Podemos desactivarlos? La Infinity podría moverse. Comandante Palmer, vamos a enviar los códigos de desactivación necesarios. Majestic y yo nos ocuparemos del primer artefacto. Roland, envía las segundas coordenadas al equipo de asalto Carmesí. Sí, comandante. Comandante. ¡Mierda! ¡A sus puestos, capitán! No están atacando, están entrando en el deslispacio. Esto no me gusta. ¡Wow! ¡Nos movemos! Capitán, no nos estamos moviendo. Es Requiem. Los conductos del artefacto están tirando de la Infinity. En dirección al sol. Hay que encontrar los artefactos para que salga la Infinity. Pues a moverse, Spartan. Sara, ¿cómo va por Requiem? Aquí empieza a hacer mucho calor. Carmesí lo ha conseguido. A nosotros nos está costando un poco más. Que le digan a esta historia que sus amigos los dejaron atrás. ¡Majestic! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Canal en el aire! ¡Vamos! ¡Alerta! ¡Seguida! ¡Ya casi está! ¡Adelante, Majestic! ¡Vamos! Despejado. Artefacto desconectado. Vámonos de aquí. Doctor Glassman. Está levitando, capitán. Inténtalo ahora, James. Funciona. ¡Somos libres! Sara, usa toda la velocidad de la que dispongas. ¡Debemos irnos! ¡Ya! Ya casi estamos. Carmesí está enfrente, comandante. ¡Dale! ¡Todos a bordo! Teniente, sácanos ya de aquí. Sí, señor. Salto de emergencia completado, capitán. Hay heridos en varias cubiertas, pero ninguna baja importante. Lasky a tripulación. ¡Lo conseguimos! ¡Buen trabajo, equipo! Los enviaste para detenerme. Los envié para rescatar a Halsey. ¿Cuál es la diferencia? Doctor, ¿qué tiene? Bueno, la primera prueba indica que es inerte. Pero... y esto sí que es raro. A nivel molecular, está incompleta. No tiene sentido. Es como si solamente viéramos la mitad. No sabía que mis compatriotas venían a asesinarme, no a rescatarme. Tú tampoco me has tratado demasiado bien. La UNSC ha intentado ejecutarme. Así que si quieres que te ayude, vas a necesitar algo más que simples amenazas. Es sencillo, Jul. Quiero venganza.